Como fruto de la inquietud de un grupo de gente que quería colaborar en un proyecto para mantener viva el recuerdo, y que lo que pasó en la mansión Seré sirviera como ejemplo para que el Nunca Más no fuera recitativo, sino realmente el Nunca Más. Y aparte de mantener vivo el recuerdo y que sirviera como ejemplo, que se pudiera también hacer fuerza por el juicio y castigo a los culpables. No venganza, no clamamos venganza, clamamos justicia, justicia dentro de la ley. Lo que los ejecutores del terrorismo de Estado no le dieron a los desaparecidos la oportunidad de defenderse, que ellos la tengan y reciban un juicio justo que se merecen, pero un juicio que castigue a los que asesinaron tanta gente. Por eso me parece muy bien todo lo que se haga en recuerdo de nuestros queridos desaparecidos, en recuerdo también de lo que fue, de lo que fueron capaces nuestros militares, el más cobarde y horrible de las muertes. El ningunearlo a una persona. Está desaparecido. Bueno, la casa, que es una de las construcciones principales, que es la que está sujeta al proyecto de excavación arqueológica, tenía dos plantas. Era una antigua casa de fines del siglo XIX, de un estilo arquitectónico bien definido, y de esas casas de techos altos, ventanas altas. Sabemos que además había tenido construcciones más modernas, adjuntadas a la estructura más vieja, y que algunas de esas construcciones más modernas servían precisamente de cuarto de tortura. Que había una cocina, pero que en realidad parte de la comida de los que estaban cautivos era traída desde la séptima brigada aérea. Esto lo sabemos porque se acercó una persona que fue cocinero en ese tiempo de la séptima brigada aérea y que nos dijo que quería dar testimonio de lo que sabía. Él contó que le pedían las raciones.
y que cada día le decían, bueno, mándame 7 o mándame 8, mándame 8 y una leche, por ejemplo, lo cual era muy llamativo porque hacía pensar que había algún bebé. Y eso es todo lo que él nos contó. A partir de eso suponemos que había unas raciones que venían de afuera, que venían de la séptima brigada, que las traían además en una camioneta o en un coche, y además había una cocina donde se haría comida seguramente para los oficiales que estaban en la casa. En el 75 todavía esta casa estaba en manos del Instituto de Previsión Social de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En el 76 el intendente va a ser Cacciatore, y Cacciatore, que era intendente de la dictadura, le cede esta propiedad a la séptima brigada aérea para casino de oficiales, y en definitiva queda como centro clandestino de detención a partir del año 76. Empieza a cumplir estas tareas o a cumplir esta función hasta el año 78, hasta el 24 de marzo del 78, cuando se escapan 4 muchachos, y a partir de esa fuga, 7 días después la casa es dinamitada y quemada. Se muda todo el personal que estaba acá y se mudan los detenidos desaparecidos a otras sedes. Quedan a disposición del PEN como saldo favorable de esto, y entonces se decide la destrucción de la parte del edificio. Y la destrucción en ese tiempo es parcial, se destruye sobre todo el techo y los entrepisos, y queda una gran cantidad de escombros desparramados y el casco de la casa vacío, y la gente del barrio empezó a transitar a través del jardín. Los alambrados pronto se vencieron, y entonces la gente atravesaba el jardín para ir de un lugar a otro, porque el predio es grande y a veces era dificultoso pegar toda la vuelta para ir de un lado al otro del predio. Así que mucha gente empezó a circular a través del terreno como si fuera un baldío cualquiera. Otros no sabían cuál había sido la función. El polideportivo, a mí me hubiera preferido que eso hubiera quedado cuidado, preservado, la mansión, haberla preservado como un lugar de la época del horror, pero haberla a lo mejor restaurado, manteniendo lo que era histórico, y sí haber hecho a lo mejor un lugar para poder llevar a los chicos de la escuela, haber preservado eso, no haberlo destruido totalmente. Lo que sucedió es que estuvo esto mucho tiempo como un baldío, y cuando se empieza nuevamente el gobierno democrático, por lo menos formalmente democrático, en el año 85 se firma un comodato para hacer un polideportivo. Entonces el intendente García Silva, intendente de Morón, del gobierno de Raúl Alfonsín, decide destruir las estructuras que estaban en pie. Pasa una topadora y esta es una gran destrucción que no deja más que lo que hoy está en pie, que es el portón de entrada y el tanque de agua cilíndrico, que son dos de las estructuras que corresponden a la época de la casa. Un lugar que fue el teatro de, no sé, de la antesala del infierno, por no decir directamente el infierno, que sea un lugar de vida, de memoria, donde la gente tenga hoy ocasión de corroborar las cosas que han escuchado a través de los años y que les parecían dudosas. El Estado alemán ha mantenido los campos de concentración, todos los campos de concentración. Todos los campos de concentración en Alemania son museos actualmente. Y hasta hace poco, porque han ido muriendo todos ya, pero hasta hace poco los integrantes, los que habían sido prisioneros, realmente estaban empleados, los que querían hacerlo, para explicar cómo era el método. Las escuelas tienen obligación, los colegios secundarios y las universidades tienen obligación una vez por año de visitar el campo de concentración más cercano a esas ciudades. Es decir que hay una conciencia absolutamente desde la juventud de lo que fue eso, para que realmente entonces sí, la palabra nunca más tenga valor. Bueno, acá no se hizo eso, recién ahora, 30 años después, se están haciendo cosas de ese tipo.
Si en otros países del mundo han guardado la casa de Ana Frank o los campos de concentración de Auschwitz y de todos los lugares donde los nazis cometieron este gran crimen, ¿por qué acá nosotros tenemos que destruir todas las evidencias, ¿no? Donde estaba el garaje Olimpo, todos los lugares donde, para que además las nuevas generaciones supieran la historia y vieran los lugares, porque es bueno tener memoria y es bueno saber por qué seguimos reclamando justicia y por qué la cárcel para todos. Nosotros no queremos que los torturen a los genocidas, pero queremos que vayan a la cárcel. Desde niños, desde adolescentes, nuestra juventud, nuestros jóvenes tienen que ir sabiendo lo que ocurrió en la Argentina para que esto nunca más ocurra. Para que los uniformes nunca más avasallen a la democracia. Por eso es importante hacer memoria, conservar la memoria. Es importante recordar lo que sucedió, es importante explicar lo que sucedió a las generaciones nuevas. Y al mismo tiempo es importante también hacerlo en función de un proyecto de vida, es decir, no simplemente por recordar o no simplemente por levantar una reivindicación punitiva o una reivindicación de venganza, sino en función de utilizar la memoria de los hechos para simplemente para gestar, elaborar un programa, un plan de vida mejor. Y eso se ve aquí, se siente aquí en este lugar, ¿no? Que junto a la casa, al museo donde se intenta transmitir a las nuevas generaciones lo que sucedió, hay también alternativas de opciones, oportunidades para manifestar la alegría, la vida, ¿no? Como es este lugar, como es los campos de deporte, como son. Bueno, hay diversas formas como se hicieron los genocidios, pero el argentino, la muerte argentina, que es la desaparición de personas, es tal vez el más terrible de todos, porque se dejó absolutamente en la ignorancia de los allegados, de los parientes, dónde fue, cómo murió, es decir, ni siquiera tener la valentía de decir, fue ejecutado fulano de tal, y se acabó, ya estaba, digamos, sabían, no, es decir, la desaparición, lo que los europeos llaman la muerte argentina, es la primera vez que se hace una cosa así, se hace desaparecer, y está eso en el cinismo del teniente general Videla, cuando los periodistas extranjeros le preguntan que la gente, los parientes reclaman, ¿dónde están la gente que fue prisionera, fue tomada prisionera? Y él, en forma cínica, sonriendo, responde, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Y lo repite otra vez. No, repito, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Un nuevo término. Sí, desaparecidos, pero ¿dónde? ¿Quién? ¿Quién los hizo desaparecer? ¿Qué es esto? Entonces, es algo que va a quedar siempre, desgraciadamente, en nuestra historia y en la historia de los genocidios y de los crímenes políticos, la desaparición de personas. Agregado a esto, que previamente era bestialmente torturado, se los hacía vivir en esas cárceles, o en esas, como en la mansión Seré, como si fueran animales, como si fueran perros. Yo tenía 23 años en el momento en que fui secuestrado, era un joven, en realidad bastante típico para la época, un joven politizado, participaba activamente en la vida política, el clima político en la década de 70 era un clima muy álgido. En el 77 yo jugaba al fútbol en la primera de Almagro, estudiaba filosofía por las noches. Tenía en ese sentido dos vidas paralelas que no se tocaban, que no se comunicaban una con otra. Tenía una vida muy activa, muy activa.
prácticamente no paraba en casa, y en medio de esas actividades, en medio de mi carrera futbolística, de mis estudios, de mi interés por la política, caigo secuestrado. El 23 de noviembre del 77 soy recogido, soy secuestrado por un grupo de operaciones de la Fuerza Aérea y conducido a la que se denominaba Atila en la jerga de los secuestradores, que era la Mansión Cere. El 21 de octubre del 77, en la madrugada, a las 3 de la mañana aproximadamente, llegan a casa de mis padres, donde vivía junto con mis padres, mi abuela y mi hermano, un grupo de unas 15 personas civil, fuertemente armadas, rodean la casa, toman posesión de la casa, y me empiezan a interrogar. Me estaban buscando a mí, preguntan por mí, me empiezan a interrogar, y evidentemente había alguien afuera con el que iban a hablar, recogían datos y me venían a interrogar, me hacían preguntas, y al cabo de un breve interrogatorio, así como estamos hablando ahora, unos 10 minutos o 15 minutos, entonces deciden llevarme, me sacan, me tabiquean, me ponen unas esposas y me hacen subir a la parte trasera una camioneta tipo F100 con cabina. Me hacen entrar ahí a los golpes, me acuestan en el piso y arrancamos en el medio de gritos, amenazas. Tiraron al piso de la camioneta, me pusieron una venda, o sea, me tabicaron. Yo noté que cruzamos un paso a nivel inmediatamente al salir ya de casa. Entonces tenía que ser, por supuesto, el paso a nivel de Ciudadela Norte, donde yo vivía, hacia Rivadavia, hacia Ciudadela Sur. Seguimos andando, cruzamos otro paso a nivel, que supuse que era el paso a nivel en Aedo, para venir para esta zona. El tiempo de viaje fue aproximadamente, calculé, 20-25 minutos, el tiempo que puede tomar llegar de Ciudadela hasta esta zona. Al principio trato de seguir la trayectoria, ver para dónde doblando, una a la izquierda, una a la izquierda, a la derecha. Al cabo de un momento me pierdo, pero en un determinado momento cruzamos la vía del tren del Sarmiento, dan vueltas por el otro lado y volvemos a cruzar la vía del ferrocarril. O sea, me di cuenta que estaban dando vueltas para que me pierda, para que no pueda seguir. Lo que también me di cuenta que estábamos del mismo lado de la vía de donde habíamos salido y que seguíamos por la zona oeste de capital, de provincia. Yo me di cuenta que estaba secuestrado en este lugar, o en las inmediaciones de este lugar, en esta zona, por diversos datos que fui recogiendo, que fuimos recogiendo en el cuarto, diversas observaciones que fuimos haciendo en el cuarto durante el transcurso de la semana, ¿no? Yo estuve secuestrado 120 días, 4 meses exactamente. Por ejemplo, nosotros escuchábamos el traqueteo de un tren 14 veces, o sea, el tren delantero y el tren trasero, son 2 traqueteos, por decirlo así, por cada vagón, lo escuchábamos 14 veces. Era un tren eléctrico, evidentemente, y tenía que ser el ferrocarril Sarmiento, porque en la época tenía 7 vagones y era el único electrificado de 7 vagones. Escuchábamos este ruido que se escucha de una vía muy, digamos, transitada, que tenía que ser Rivadavia, pues estaba cerca de la vía. Escuchábamos el ruido de los autos más nítidamente, más cerca que el del traqueteo de los trenes, lo cual nos indicaba que estábamos en la zona sur, Rivadavia más cerca de nosotros, es decir, con Rivadavia entre la vía y el lugar en donde estábamos. A mí me trajeron, a mí me levantaron de Ciudadela, yo vivía en Ciudadela. Guillermo Fernández, que ya estaba en la casa secuestrado 2 meses antes que yo, vivía en Morón,
Fuimos compañeros de pieza los últimos 3 meses de mi cautiverio. Al mes fui pasado a la pieza de los veteranos. Había demorado en llegar aquí, a él lo habían traído aquí en unos 15 minutos de la zona de Morón. Es decir, más o menos todos estos datos combinados en su conjunto indicaban, bueno, más o menos en las afueras de Castelar, Ituzaingó, lado sur, cerca de la vía, se escuchaba el tren. O sea, nosotros establecimos el lugar en donde estábamos aproximadamente con un margen de error de no más de 500 metros. Nosotros sabíamos exactamente en dónde estábamos, casi. Durante el trayecto me digo que sí, en algún momento, si bajando piso pasto, dije, bueno, pues me fusilan, como a tantos otros y tantas historias que ya había escuchado, y efectivamente, bueno, bajo de la camioneta, piso pasto, dije, bueno, se acabó. Y me dicen, bueno, vení para acá, me llevan a los golpes y me hacen entrar en la mansión Sere. Y fue ahí que me dije, uy, la que me espera, ¿no? Dije, creo que en ese momento hubiese preferido que tiren, porque dije, bueno, ahora sí que viene la parte fea de todo este asunto, y bueno, no me equivoqué, ¿no? Yo recuerdo que sentí, escuché el follaje de los árboles moverse, escuché este mismo, estos sonidos que, digamos, escucho ahora, pájaros, un sonido de un, digamos, sonidos de un lugar abierto con follaje, de un lugar verde. Caí sobre pasto cuando me bajaron del coche. Entendí que estaba en un lugar, si no despoblado, por lo menos descampado, que no era un edificio, no era una construcción, por tanto no era una dependencia oficial. Tuve miedo, eso me dio miedo, comprobar que había sido conducido a un sitio en la periferia de la ciudad, descampado. Y a partir de ahí me meten a los empujones en la casa, en la que fue, en la mansión Seré. Y recuerdo haber sentido el contacto, haber percibido por abajo de la venda, al caminar, tal vez un piso de madera, una escalera de madera, tuve la sensación de entrar en un ambiente, en una casa antigua. Y ya después sí me meten en el cuarto de la tortura, ¿no? Pero sí, teníamos una noción bastante clara del lugar en el que estábamos. Aparte por las distintas informaciones que los guardias, sin saberlo, te iban dando, digamos. Vos les hablabas, les contabas tu vida a los guardias y ellos a cambio te contaban parte de la suya, ¿no? Así fue como me enteré que uno de ellos se llamaba Hernández. Así me enteré que salían la mayoría de ellos, o bueno, en todo caso los que han hablado conmigo, que salían de la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea, que a ellos cuando entraban en el primer año los maltrataban, los más grandes los maltrataban casi como los maltratos que recibíamos nosotros, con las distancias del caso. Y entonces, bueno, de a poco fuimos acumulando datos. Y yo creo que fue un pecado de soberbia de todas esas guardias de pensar o que nos iban a matar o ya conocían nuestro destino, y que les importó poco mostrarnos sus caras y develarnos de alguna manera el funcionamiento de la casa, ¿no? Había guardias fijas, eran dos guardias fijas, venían en turno de 3 días, que volvían cada 3 turnos, a los 9 días volvía la guardia fija, estas dos guardias fijas, y otros 2 turnos que eran completados por guardias casuales, que no eran fijas, que podían rotar, o sea, podía venir cualquiera. Determinadas guardias, tal vez por ser los más jóvenes ahí adentro, yo cumplí 20 años a los pocos días de llegar a la casa,
Algunas guardias entonces nos sacaban para las tareas domésticas, servir de comer, limpiar la casa, sacar los otros detenidos al baño, servir la comida, bueno, en fin. Eso me va permitiendo conocer exactamente la distribución de la casa, la población de la casa en los distintos periodos, cuando tener noticias de la gente que iba entrando y de la que iba saliendo. Me permiten también conocer el funcionamiento de la casa, porque de hecho al ocuparnos de lavar la vajilla, el baño, pudimos ver que en la cocina, por ejemplo, había una radio como la de los camioneros, con la que comunicaban a la base, y la base los llamaba Atila, el lugar en el que estábamos, era el nombre de guerra de la casa, digamos, ¿no? No sabíamos qué fuerza era al llegar aquí, pero hubo un incidente que fue, digamos, protagonizado por uno de los compañeros que estaba en el cuarto de los veteranos, que no ha vuelto a ser visto con vida desde la época. Una de las guardias fijas, los que nos sacaban a la cocina, nos hacían limpiar a veces, le propuso a él llamar a su casa, cederle la línea telefónica para que llame a la casa. Y él habló con la madre esa tarde. Y en el momento de estar en la cocina, nos contó él después al volver al cuarto, escuchó la radio, que en la radio llamaban, decían, aquí llamando de la base Palomar Morón, Atila, conteste, ¿no? Y de esa forma nosotros pudimos conocer qué fuerza nos tenía secuestrados, además de algunas infidencias de ciertos guardias. Con Guillermo Fernández, por ejemplo, hubo un guardia que tuvo esa infidencia, un guardia que fue castigado incluso por uno de sus superiores, por su compañero de guardia, su superior, duramente por ser generoso con nosotros, por prepararnos un bife a la plancha para que nosotros comiéramos. Él nos dijo que era de la Fuerza Aérea. La séptima Brigada Aérea de Morón era desde donde se determinaban los grupos de guardias y la patota que actuaba en torturas y demás, y los interrogatorios. Era la Fuerza Aérea, y además el testimonio de los que aquí estuvieron y sobrevivieron sirvió para justamente condenar a Agosti, que durante el juicio a las juntas había, hasta ese momento, no parecía que la Fuerza Aérea hubiera tenido un gran protagonismo, porque obviamente la Marina y el Ejército mostraban haber sido mucho más virulentos, ¿no? Pero los testimonios que se empezaron a mostrar a partir de la investigación sobre el caso de la Mansión Seré mostraron que la Fuerza Aérea había tenido participación y muy activa. Por eso fue un error absoluto lo de el juicio que se hizo contra los comandantes en jefe, donde al señor Agosti solamente se le da 3 años, cuando él fue responsable absolutamente de todas esas medidas también. Bien, hoy pues se le haría un juicio muy diferente, como se le va a hacer a todos los comandantes, y yo creo que se lo condenaría a prisión perpetua al señor Agosti, no 3 años, que después ni siquiera 3 años, porque vino el indulto de Menem, ¿no? 15 días antes de que me secuestran, recibo una llamada de España de varios compañeros que se habían ido, ya hacía un año, estaban viviendo en Madrid, que me llaman todos juntos, se pusieron todos juntos, un alegrón escucharlos, y dije, bueno, esta gente, el chico que me había mandado ahí adentro, los conoce. Entonces, si quieren escuchar nombres, le digo, bueno, les doy los nombres de todos estos que están afuera. Entonces, bueno, ahí se tranquilizaron, dijeron, está colaborando,
viene todo bien. Y bueno, fue así como, incluso, bueno, mientras me estaban dando máquina, dije, sí, ¿no? Recuerdo que para el aniversario de la muerte de un abuelo mío, delante de su tumba le prometí que no iba a volver a militar, que esto se iba a acabar, les doy fechas, bueno, voy armando algo y alimentando datos para todas las cosas, y había que darle datos, como cuando te organizas una buena mentira para que te crean. Hay que mentir bien, ¿no? Y bueno, creo que si algo me faltaba para aprender a mentir, ahí adentro terminé de aprenderlo, ¿no? El método estándar de interrogación era la llamada, digamos, picana eléctrica, pequeña Lulú, la llamaban aquí en la jerga de la casa. Y luego estaba el castigo periódico, con trompadas, patadas, que formaba parte ya de la tortura recurrente, de la tortura menor, si uno quiere expresarlo de esa forma, recurrente, que la patota realizaba cada semana o cada 10 días, digamos, hacía un periplo por todos los cuartos para mantener el clima de terror, de incertidumbre, de inseguridad en la casa. La patota era el grupo operativo, tenía un jefe llamado Huguito, que debía ser un oficial joven, un tipo de cultura que había hecho estudios, sin ninguna duda, manejaba datos, tenía, sí, una conversación de un universitario, digamos. El resto de la patota, pues había un poco de todo. Cantidad de los miembros de la patota, uno los podría asociar hoy con los Barra Bravas, tanto por el humor como por la manera de proceder en el momento de pegar o de intervenir. Eran ellos los que se encargaban de los interrogatorios, de las torturas, de ir a buscar a la gente y de llevarlas de la casa, sea para liberarlas o para matarlos. Un continuo tacoñar por los pasillos, siempre con la expectativa, con el miedo de que esa vez se detuvieran ante nuestra puerta y abrieran la puerta y nos pegaran o sacaran a uno de nosotros para ser torturado nuevamente, ¿no? Y luego, la calma, cuando las botas descendían en tropel y escuchábamos el ruido de los motores de los autos encenderse, irse del lugar, alejarse del lugar, eso significaba, bueno, que posiblemente, casi seguramente, la jornada, digamos, había concluido, no volverían, a lo mejor hasta el día siguiente, tal vez podían pasar hasta 48 horas sin que volvieran, lo cual nos daba una sensación de tranquilidad, de sosiego, era lo más parecido a la sensación de libertad que nosotros teníamos cuando la patota se iba y quedábamos solos en la casa con los dos o tres guardias que nos cuidaban. Las guardias por lo general no interrogaban, salvo algunas que se tomaban el derecho de hacerlo, pero bueno, en definitiva los interrogatorios corrían por parte de Huguito y la patota, ¿no? Ellos, su misión era cuidarnos y mantener el orden en la casa. En una ocasión, por ejemplo, había otro de los sádicos, esto que se divertía quemándonos a todos con cigarrillo. Entraba en la pieza, empezó a quemar a todo el mundo, ay, uy, ay. Se empieza a quemar y yo no digo nada. Entonces se empieza a poner nervioso, me agarra así, me saca de la pieza, me lleva a la cocina, me sienta en una mesa, me dice, a ver, ¿por qué no gritás vos? ¿Por qué no llorás? Le digo, no sé, señor, digo, no me sale, digo, los nervios, digo, no. Me dice, la puta que te parió, te hice una pregunta, contestá. Le digo, bueno, ¿querés saber? Le digo, no me vas a ver nunca gritar, le digo, no te voy a dar nunca ese gusto. Y me dice, bueno, eso es una respuesta. ¿Querés un cigarrillo, un mate? Y a partir de ahí, no me tocó más. Entonces, era eso también que había que entender. Y yo creo que el hecho que me hayan sacado de la pieza, que me hayan permitido entrar en las otras piezas y ver la actitud que teníamos todos, de por favor, señor, creaba incluso hasta para mí un... Ahí me di cuenta de la repulsión que uno creaba intentando darles lástima. Dije, no, a esto no hay que parecerse, hay que hacer exactamente todo lo contrario. Ese fue, por ejemplo, un tema que
se vio claramente después en la discusión que se produjo en el cuarto, en el momento de planear la fuga y de decidirse por fugarse. Guillermo Fernández y yo teníamos la sensación de que de aquí no salíamos y que teníamos que tratar de irnos por la propia, mientras que yo creo que los otros dos compañeros que se opusieron a la fuga deben haber sentido, justamente, deben haber tenido más fresco en sus impresiones este cuadro de la calma, de que al fin y al cabo cuando la patota se iba, se podía soportar, seguir esperando a ver qué pasaba, a ver si éramos, digamos, liberados, ¿no? La planta alta de la casa era la parte operativa, donde había una, dos, tres, cuatro piezas grandes donde estaban los detenidos y dos piezas pequeñitas. Un baño, una cocina y la pieza de los guardias. Esa era la distribución de la casa. En cada pieza grande podía haber entre 4 o 6 detenidos, según las necesidades del momento, porque la población de la casa varió siempre en función de la gente que llegaba, que volvían a sacar, entre los que nos quedábamos. Había ventanales, sí, en los cuartos había ventanales, ventanas antiguas, altas, de 2 hojas, con vidrios rectangulares, las típicas, las clásicas ventanas de casas antiguas, persianas externas de madera. Las ventanas estaban pintadas por lodo afuera de cal, para que no pudiéramos ver hacia afuera. De todas formas, en la pintura siempre había alguna rasgadura o alguna, por la cual podíamos ver hacia afuera. Cuando nos acercábamos a la ventana, corriendo el riesgo de ser descubiertos y de que nos castigaran, podíamos ver un poco. Es decir, yo recuerdo haber visto la calle lateral, algunos árboles, el follaje. De esa forma yo tuve una impresión visual también, aunque limitada, por ejemplo, de la distancia que nos separaba desde la casa hasta la calle lateral. Han creado un clima de terror cuando por ahí algún despistado pasaba por la casa, por el predio de la mansión, paseando un perro o andando en bicicleta, o los amenazaban, los apuntaban, les apuntaban con armas, y evidentemente la gente se alejaba, ¿no? Y años más tarde, bueno, me enteré que, bueno, evidentemente sospechaban que algo raro pasaba, porque de otra manera, pero nadie sabía realmente qué hacer ni a quién ir a quejarse, ¿no? Era, sí, un clima de terror impuesto en el barrio, donde todo el mundo se tenía que callar la boca. Escuchamos a veces algún guardia gritar, espantar a los gritos, amenazante, a algún vecino que se acercaba demasiado aquí a la casa o que pretendía cortar camino, tal vez pasando por el medio del predio. Mientras estaba detenido, recuerdo que una de las guardias comentó que una vieja loca vino a golpear la puerta. Se había acercado hasta la casa también a preguntar, ¿no? Y claro, en un primer momento, cuando estábamos adentro, no sabés por qué vino a golpear ni qué es lo que quería, porque tampoco había datos que no, evidentemente no te los daban, ¿no? Yo estaba como loca, porque yo decía, ¿dónde estará mi hijo? Estará ahí, lo habrán llevado ahí. Además, ¿quién estará ahí? A ver, yo no podía, una cosa que era una locura. Un día me agarro una canasta que tenía yo del pan, así. Y había un portón abierto siempre ahí, que era donde entraban y salían los coches. Y porque yo no sé uno de dónde saca el coraje, pero es así, te llevan un hijo y entonces, bueno, agarré un canasto y me meto por ahí, entre paréntesis, cuando me voy metiendo ahí, los vecinos que me habían visto estaban aterrados. Decían, ¿qué va a pasar con esta mujer ahí adentro? ¿Qué va a pasar? Un vecino que vio que yo entraba me dijo, señora, no se meta acá. No, digo, es un momento nomás. Yo no quería decir ni qué, ni por qué, ¿no? Me meto, me voy caminando despacito hasta el fondo, por la huella de los autos, y me voy metiendo. Las persianas estaban cerradas, pero eran persianas muy viejas, y entonces había la parte esa movible de la persiana. Yo notaba que me estaban mirando por ahí.
estaba entreabierta. Entonces voy golpeando las manos. Mientras yo iba golpeando las manos, no pasaba nada, no se escuchaba nada. Cuando me fui y llegué al fondo, llegó al fondo y yo golpeaba las manos, golpeaba, no pasaba nada. Y en una de esas se abre una persiana de lo que era el primer piso y sale un tipo por la ventana con una camisa azul, bien tipo de milico, peinado, así, aparente de limpio, ¿no? Y que recién se ve que se había mojado el pelo, así, una cosa así. Me dice, señora, ¿qué quiere usted acá? No, digo, mira, yo vengo a averiguar si la casa esta está en venta porque yo quiero poner un hogar de ancianos y me dijeron que esta casa pertenecía a la municipalidad, pero que estaba a lo mejor en venta. No, esta casa no está en venta, no pertenece a la municipalidad, pero váyase enseguida, inmediatamente. No, pero mire, no se enoje, señor, no se enoje, yo vengo a preguntar si está en venta la casa, porque no, yo la veo que esta casa no está habitada, los vecinos no me saben decir qué pasa, me dicen que a lo mejor se vende. Y yo quiero poner, le explico, quiero poner un hogar de ancianos, un tipo geriátrico, algo para que esto tiene este parque hermoso, para que la gente mayor pueda salir. Váyase, señora, váyase, váyase. Y había un cañito que era, salía de una canilla ahí, como para regar, e iba a parar al sótano. Ahí el sótano se veía una reja y pasaba el cañito ese que se ve que tiraban agua cuando les venía bien. Y entonces cuando el tipo me estaba contestando así, uno de adentro, que no llegué a verle la cara, le dice, basta, basta, cerrá la persiana, no le des más pelota, qué sé yo, basta, echala a esta mujer, ¿no? Y yo gritaba, hablaba en voz alta por si había chicos ahí que me escucharan, que alguien entraba, que... Pero no, mire, dígame, pero no, explíqueme, ¿a dónde puedo ir a ver? ¿Quiénes son los dueños de la casa? Váyase, señora, váyase. Pero no, dígame, ¿quiénes son los dueños? A lo mejor le puedo comprarla. Bueno, ahí ya se puso mal, estaba el tipo enfurecido. Bueno, váyase, le digo que se vaya. Y yo ya vi que era imposible seguirse quedando ahí. Igual de cualquier manera ahí en ese momento no me hubieran hecho nada porque estaba muy al aire libre, los vecinos estaban tan atentos que yo había entrado porque estaban desesperados. Y se nos ocurría que de la misma forma que nosotros escuchábamos las voces simplemente de los chicos hablando, las risas de los chicos escuchábamos, recuerdo, en la calle lateral, de la misma forma los vecinos que tenían sus casas sobre la calle lateral, tendrían que escuchar los gritos que nosotros pegábamos al ser torturados. Muchas noches los vecinos escuchaban cómo sonaban los tiros y también los gritos. Yo hice todo un relevamiento de esa zona en un momento, acompañada de un grupo de Amnistía Internacional. Y bueno, los vecinos contaron los horrores que vivían, pocos vecinos quisieron dar testimonio, la gente todavía cuando fuimos a hacer ese relevamiento tenía mucho miedo, tenía terror de hablar y algunos me cerraban la persiana de su ventana, no, yo no sé nada, no me acuerdo, no escuché. Sí, señor, mire, señor, yo quería preguntar si ustedes se acuerdan algo de cuando acá estaba la mansión Cerén. Yo tengo un hijo desaparecido y nosotros queremos tener... Ay, por Dios le digo, porque no sé, era un monte, no sé nada, no sé nada. Pero no oían nada, no oían nada. No me quiero meter, señora, porque tengo miedo a respirar. Todavía seguimos con ese miedo, es eso. Sí, señora. Ahora está todo hermoso, es divino lo que se ve. Creo que en el tiempo anterior fue una casa de tortura. ¿Qué escuchaban los vecinos? No sé lo que habría aquí. No sé cuántos muertos están ahí o no. Porque nunca se sabe la verdad.
Es que nuestros militares se sintieron dueños de la vida y de la muerte. Sabían que nadie, imponiendo el terrorismo de Estado, nadie les iba a discutir ese derecho. Les importaba nada que se supiera o no se supiera. Por supuesto se escondía en lo que se podía. Pero si alguien hablaba por allí, se decía que no, que estaba mintiendo, o se lo hacía desaparecer también. Es decir, por eso nunca hubo testigos, es decir, de todo eso. Y por eso el heroísmo de las madres de Plaza de Mayo. Fueron ellas realmente las que hicieron posible después la investigación, las que hicieron posible la intervención extranjera de Naciones Unidas, de los organismos de derechos humanos. Evidentemente los vecinos vivían en un clima de terror, era así, era la casa del terror, donde tenían que obligatoriamente escuchar los gritos, ver los movimientos, los focos que se prendían a la noche, las amenazas que luego, más tarde, a través de la Casa de la Memoria y los datos que fueron recogiendo, me enteré que las amenazas que recibían algunos de los vecinos, usaban el teléfono, se le colgaban del teléfono de una vecina a la que insultaban cada vez que ellos querían usar el teléfono y que la vecina estaba hablando, la amenazaban. Esa es otra categoría de, digamos, vecinos, los que sabían, es decir, los que no apoyando activamente, tal vez como el que cedía su línea telefónica, sabían, pero no podían hacer nada, o no se atrevían o no querían hacer nada, o no sabían qué hacer simplemente. Y después está la otra categoría de vecinos, la de aquellos que, aún temiendo, hicieron algo, ¿no? La fuga nuestra termina felizmente por la ayuda de una vecina del lugar que le cede a Guillermo Fernández un pantalón y plata para que salga de la zona y le dice: te pido que te olvides de que nos hemos visto, que te olvides de mi dirección, de mi casa, y que tenga suerte, le dice. Sí, sí, claro que la gente todavía tiene miedo ahí. No sé, he tenido ecos así que mucha gente no quiere declarar, no quiere decir absolutamente nada de lo que ha visto o escuchado aún hoy. Sí, evidentemente tienen miedo. Son situaciones de pánico no resueltas por ahora. La justicia hizo un paso y para adelante y unos cuantos para atrás, ¿no? Y bueno, la impunidad tiene su precio. El precio es el miedo de la gente, creo, ¿no? La gente no se siente protegida como para salir a decir hoy, a contar los hechos de barbarie de los que fueron testigos. ¿Quién les puede asegurar que esa gente que aún hoy está en libertad dando vueltas por ahí, un buen día no decidan tomar represalias? Está claro. Sí, claro que tienen miedo, sí. Yo creo que, en ese sentido, el juicio a las juntas ha cumplido también el objetivo de velar el misterio, es decir, acabar con las especulaciones acerca de lo que pasaba aquí. Se ha podido saber más o menos a ciencia cierta lo que sucedió aquí en la casa, lo cual contribuye a desmitificar un poco la historia y el sitio, ¿no? A partir de que nuestra situación se complica, a partir de que uno de los secuestrados, comprobamos luego, empieza a trabajar en nuestro cuarto para la patota, ¿no? Además de que posiblemente también trasladar o al eliminar a uno de los compañeros del cuarto, es muy probable que antes de hacerlo que hayan intensificado la tortura que aplicaron contra él y por ese medio hayan obtenido datos ulteriores sobre los demás que quedábamos en el cuarto, que nosotros nos habíamos callado. Es decir, el hecho concreto de que nosotros conocíamos casas, que nosotros les podíamos dar nombres y señalar casas, cosa que nosotros no habíamos hecho. Por ejemplo, Guillermo Fernández y yo no lo habíamos hecho.
en un momento dado eso salta, eso lo sacan a Guillermo. Un día me viene a buscar a la pieza, Raviol, uno de los miembros de la Patota, y extrañamente, con respecto a sus costumbres, me saca sin pegarme, hablando bien, sin gritar. Me lleva una pieza, me hace sentar en una mesa, y una voz que hasta entonces no había escuchado. Me pregunta cómo estoy, si me tratan bien. Entonces, en determinado momento creí que era un médico. Entonces, empecé a contar las lastimaduras que tenía, las últimas quemaduras de la picana se estaban infectando, que esto, que lo otro. Y me dice, no, en un momento me para, me dice, no te confundas, yo soy el juez. Y dije, bien, digo, me blanquean, me pasan al PEN, a disposición del PEN. Entonces, les digo, me van a trasladar a... me ponen a disposición del PEN. Me dice, no, yo soy el juez, el que decide si a vos te matamos o si seguís vivo. Dije, ah. Y bueno, cambiaba el asunto, ¿no? Entonces me empieza a decir que estaban cansados, que les había mentido mucho, que esto, que el otro, no les había dado datos, que bueno, que en definitiva los tenía hartos, que me daba 10 días, una semana, 10 días para reflexionar, que piense bien lo que les iba a decir, que al cabo de esos días él iba a volver, me iba a volver a interrogar, y si los datos que les daba lo dejaban satisfecho, bien, y si no, me dice, te entrego a Raviol, y vos sabés que hay formas de morir que pueden ser extremadamente dolorosas. Y yo dije, bueno, dentro de 10 días yo no tengo que estar acá. Entendí perfectamente que así les cuente lo que les cuente, mi destino estaba sellado, ¿no? Ahí se empieza a gestar el plan de fuga, sobre la base de la necesidad de una alternativa. Ahora, en la pieza éramos 4, solo no me podía ir. Había que convencer a los demás. Entonces lo voy a ver a Tamburrini, me acerco de Tamburrini en la pieza, le cuento mi charla con el juez, le digo, mira, yo estoy jugado. Y Tamburrini, con su locura y su paranoia, me dice, viste, yo te decía que lo van a matar a todos. Le digo, bueno, digo, hoy estoy convencido. Me dice, me voy con vos. Dicen, nos vamos. Le digo, bueno, no nos vamos, pero hay que convencer a los dos otros. Y ya era como más difícil, ¿no? Entonces, les cuento a los otros dos que me habían dicho que nos iban a matar a todos. En definitiva, alargo mi caso para todos. Les digo que estábamos todos condenados, que era una cuestión de días, que había que irse, que sí, que no. Bueno, empiezan unas discusiones de nunca acabar. Hasta que, bueno, mal que mal, vamos forzando la mano, vamos teniendo más elementos que ellos para convencerlos de que sí, que evidentemente nos quedaba poco tiempo ahí adentro, y empezamos a pensar un primer plan de fuga. A los pocos días volvía la guardia de los chicos estos que escuchaban música, con la cual yo tenía una relación fácil, vamos a decir. Y entonces, bueno, eran 3 los que venían. 2 de ellos al mediodía se iban a buscar la comida y quedaba uno de guardia solo en la casa. Los otros volvían con la comida que iban a buscar al cuartel. Entonces la historia era que teníamos que pedirle al guardia que quedaba solo, que a ver si por favor nos sacaba al gallego García y a mí, para tomar un poco de aire, que le limpiamos la casa, que si querían, entonces, bueno, ir a la cocina, empezar a arreglar las cosas. Yo iba a agarrar la plancha con la que se cocinaba la carne. El gallego tenía que hacer diversión por otro lado, ir por el otro lado a hablarle, y la cuestión era dormirlo de un planchazo al guardia, desarmarlo,
robar las armas que estaban en la pieza de los guardias, ir a esperar a los otros dos que iban a llegar con el coche y la comida, reducirlos abajo, abríamos las puertas de las otras piezas y nos íbamos con el coche. Sencillísimo, era todo. Pero bueno, se van los dos a buscar la comida, golpeamos la puerta, le pedimos al tío este que nos saque de la pieza, nos saca de la pieza. Empezamos a arreglar la cocina, tengo la plancha en la mano, y en ese momento García me dice que no, le digo, anda del otro lado, digo así, pues claro, él estaba ahí mirándonos, yo estaba con la plancha en la mano, empezamos a cabecearnos así, el otro claro ve que hay algo que no funciona, y dice, ¿qué pasa? Y me quedé con la plancha en la mano y no le pude dar el planchazo, y me agarró una angustia, dije, bueno, chau, digo, se acabó, acá, cuando llegan los otros me meten en la pieza de nuevo, y me agarró una desesperación. Y después se plasma en forma más concreta por una feliz coincidencia, que es que en una de esas salidas periódicas para limpiar los cuartos de la planta alta o los cuartos de la planta baja, Guillermo encuentra un clavo en el piso, en un rincón de un cuarto. Lo levanta y lo lleva al cuarto nuestro, lo oculta cuidadosamente bajo el colchón, pensando que para algo servirás en algún momento, ¿no? Y cuando se empieza a gestar el plan de fuga, bueno, rápidamente nos percatamos de que, bueno, la vía de salida, la vía de escape era, por supuesto, la ventana. La puerta conducía al corredor, en donde estaba, hacia la derecha, estaba la cocina con los guardias a 10, 15 metros, a 5, 6 metros. Era una vía más complicada. Bajar la escalera, las escaleras eran viejas, una casa vieja, crujía. Es decir, la vía natural de escape era la ventana. Las piezas donde estábamos había unas puertas, ventanas grandes, que no tenían manija. Pero las manijas quedó un taruguito con un agujero. Entonces tengo el clavo en la mano, digo, ya está, tengo otro plan. Entonces García y el otro me miran así, le digo, el clavito, digo, abrimos la ventana, me dicen, vos estás totalmente loco. Bueno, y otra vez empezamos una discusión enorme, y cómo vamos a bajar, estamos en un primer piso. Entonces, le digo, tenemos mantas, atamos las mantas, colgamos las mantas y bajamos por las mantas, digo, como en las películas, digo, está. Dicen, ah, no, estás loco, qué sé yo. Probamos a hacerlo una tarde, fue un ensayo general. Se abrió sin ningún problema, digamos, la ventana. La persiana exterior de madera estaba atada, las dos hojas, con un cable de plancha, que pensamos utilizarlo luego para salir de la zona haciendo un puente eléctrico en un auto con ese cable y alejarnos de la zona en un coche. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir la ventana a la tarde, que hay más ruido, están los coches en la calle y demás, por las dudas que la ventana haga ruido, porque la pieza de los guardias estaba muy cercana a la nuestra, ¿no? Abrimos la puerta a la tarde y vemos si no hace demasiado ruido, si se abren y demás. Entonces, bueno, una tarde abro la persiana esta y, bueno, si uno iba despacito no hacían ruido, estaban, me acuerdo que Tamburrini me dijo, bien Houdini, me dice, ¿no?, desde la cama. Vuelvo a cerrar la ventana, escondo el clavo de nuevo en el colchón y esperamos. ¿Cómo llegar al suelo? ¿Cómo ganar la calle? Bueno, una vez abierta la ventana y las persianas, pensamos en atar las colchas, reforzar las ataduras con unas correas de cuero que durante las dos últimas semanas nos habían, con las cuales nos ataban al ir a acostarnos, pies y manos, como refuerzos extras. Llega el turno de una guardia metódica, la que llamamos guardia metódica, eran muy profesionales en ese sentido, ¿no? No te castigaban, pero eran estrictos, una disciplina y adentro ningún tipo de libertad. Entonces en ese momento nos hacían pasar las manos por detrás de la espalda a la noche para dormir y nos ataban con unas cuerdas
de cuero, ¿no? Los pies y las manos. Dijimos, bueno, fantástico. Aparte hacían rondas, hacían una ronda a medianoche donde contaban a los prisioneros y otra a las 3 de la mañana. Nos quedaban 3 horas para poder salir. Y así fue hecho. Bueno, la noche de la fuga, el 24 de marzo del 78, a eso de las 12 de la noche, Guillermo y yo nos desatamos las correas de cuero, nos levantamos de las camas. En ese momento no había acuerdo en el cuarto acerca de si fugarnos o no. Éramos dos que estábamos por la fuga, dos que estaban en contra. No hubo forma de resolver esa diferencia de opiniones. Guillermo y yo lo resolvimos simplemente pasando por encima realmente de la decisión de los otros dos compañeros. Les impusimos la fuga, que es un tema también interesante para discutir. Derecho que nosotros teníamos a hacerlo, el derecho que ellos tenían a negarnos el derecho a querer fugarnos, no hubo forma de resolverlo. Fue un largo conflicto en el cuarto, en realidad el primer conflicto serio entre nosotros en el cuarto. Y lo resolvimos, entre comillas, de esa manera. Bueno, también discusiones de nunca acabar, hasta que era la última noche de esta guardia metódica. Y en un determinado momento, después de las 12, cuando hacen el chequeo, me levanto, paso la mano para adelante, me saco las cuerdas y las cadenas, porque en esa época yo ya no tenía esposas. Me habían puesto unas cadenas grandes y las cadenas había adelgazado, se me salían. Las enroscabas cuando venían ellos para que no salieran, pero las desenroscaban, me podía sacar las cadenas. Entonces me saco las cadenas, le aviso a Claudio, Claudio que se levanta, se saca sus lonjas de cuero, y me pongo a atar las frazadas. Mientras tanto, los dos otros se levantan la venda y dice, ¿qué haces, no? Y me acuerdo uno de ellos, García, le agarró un ataque de aquello, se puso. Entonces, mientras yo seguía atando las cosas, Tamburrini trata de hacerlo callar de una manera o de otra, casi lo ahorca. Digo, seguía discusiones así entre susurros, pero que iban subiendo de tono, ¿no? Se está poniendo peligroso. Entonces en un momento termino de atar las frazadas y abro la ventana. Y desde el momento que abrí la ventana, como que hubo un parate así, nadie dijo más nada, se quedaron mirando la ventana, claro, pero detrás de la ventana había una persiana de hierro que estaba atada con alambre de arriba hasta abajo, cosa que yo no había visto a la tarde en que abrí la persiana, ¿no? La ventana. Entonces, bueno, hubo que empezar a sacar el hilo, el alambre de las persianas de hierro sin que haga ruido. No sé cuánto tiempo estuve para desatar eso, despacio, para que no vayan a hacer ruidos extraños. Guillermo en un momento abre la ventana, desata el cable de plancha, abre las persianas y les presenta el hecho consumado. Ya no había vía de retorno, ya no había retorno posible. Es decir, ya, ahí ya fuimos de nuevo cuatro juntos, unidos por una meta común, fugarnos juntos, ya, ante el hecho consumado. Abro la persiana, voy al balcón, ato las frazadas al pie de una baranda que había, y Tamburrini tenía que bajar primero porque era el más grande, y como las frazadas habíamos calculado que no iban a llegar hasta abajo, entonces podía agarrar a los otros, ayudar a bajar, digamos, ¿no? Con
su estatura. Russo Mano no esperó, salió, disparó primero, bajó el primero, cayó. Y aparte, yo estaba convencido que abajo estaban los perros, había perros atorrantes a los que le daban de comer. Bueno, que estaban o no estaban, pero cada vez que había alguna cosita abajo ladraban. Yo estaba convencido que los perros iban a ladrar, pero dije, bueno, es mejor eso que esperar que vuelvan a interrogarme y demás, ¿no? Ese día los perros no estaban. Entonces baja Russo Mano, baja Claudio. En el momento en que García empieza a bajar, se queda atascado con las cuerdas y las esposas. Todo le ayuda a deshacer el nudo ese que se le había hecho. Y mientras está bajando, volvía dentro de la pieza y con el clavo escribí en la pared: "Gracias, Lucas". No sé, una de esas cosas, ¿verdad? Dije, bueno, si en algún momento alguien lo lee, digo, Lucas la va a pasar muy mal, ¿no? Y bueno, nada, escribí eso, bajé, nos encontramos abajo y salimos corriendo a través del campo, del predio ese, hacia la calle. A mitad de camino, antes de llegar a la calle lateral, pasa un auto, nos tiramos en el campo, en el césped. En ese momento pasó un coche, entonces nos tiramos, el pasto estaba alto, nos tiramos al piso. Yo giro la cabeza y veo la ventana del cuarto abierta de par en par, con las hojas de las persianas abiertas, la luz de la ventana que salía, un halo de luz que salía, y la cuerda, la soga, pendiéndose, mecida por el viento, digamos, en el medio de ese halo de luz. La luz que salía de adentro de la pieza y las frazadas que se movían así en el medio de la noche. Y años después, hablando con Tamburrini, le cuento esta imagen y dice: "A mí me pasó lo mismo". Y cuando nos tiramos al piso, lo primero que hice fue mirar para arriba, a ver si había alguien, si alguien ya se había dado cuenta de algo. Dice, y también vi las frazadas. El coche pasa, nos levantamos, salimos corriendo. Salimos corriendo en dirección contraria a Rivadavia y a la vía. Estábamos completamente desnudos, yo estaba esposado de ambas manos, rapados completamente, yo con una barba muy profusa. Bueno, cuestión, salimos de ahí, salimos corriendo por Blas Parera, que era la calle a la que daba una de las partes de la mansión. Corrimos, nos metimos en un fondo de una casa para tratar de ganar un poco de tiempo, tratar de ordenar las ideas y ver de qué forma se podía continuar. Russo Mano tenía nociones de mecánica, podía hacer un puente con el cable que nos habíamos llevado. Yo tenía como tabique una camisa, dije, bueno, me pongo la camisa, ustedes se tiran abajo, roban el coche, salgo manejando en pelota, pero con la camisita, digo, arriba del coche no pasa nada. No conseguimos hacer arrancar ningún coche con el cable de plancha. Fue más difícil de lo que creíamos. Bueno, pero estábamos tan débiles que quisimos robar varios coches, rebotábamos contra los vidrios, imposible romper un vidrio. No sé, hicimos 4 o 5 tentativas de robo. Tuvimos que salir corriendo porque nos gritaron de la casa, de adentro, creyendo que éramos ladrones, simples ladrones de auto. El último coche, bueno, decidimos separarnos. Dijimos, bueno, hasta aquí llegamos, hay que tocar timbre en alguna casa, que cada uno haga la suya. Entonces nos metimos en los fondos de una casa para tratar de ordenar las ideas un poquito. Había una soga tendida con ropa secándose. Sacamos 2 o 3 camisas para por lo menos seguir corriendo con una camisa puesta, aunque más no fuera. Y ahí fue cuando hubo que cambiar. A esta altura ya habíamos corrido por la zona 1 hora y media, una cosa así. Y ahí sí fue que hubo que cambiar el plan de fuga, la segunda fase del plan de fuga. 2 de los compañeros que se fugaron se meten en un garage, en una obra en construcción. Yo me meto en
un jardín de la casa de enfrente, escondiéndome bajo la ligustrina. Y Guillermo, que estaba en el garage con nosotros, sale. Lo veo salir desde mi posición enfrente, en el jardín de enfrente. Lo veo salir, toca a la puerta o el timbre en la casa vecina. Bueno, yo abro la puerta que daba al garaje de la cocina nuestra y pregunté, ¿quién es? Y entonces me dice una voz, señora, dice, por favor, dice, mire, me robaron, vine a acompañar a mi novia a la estación y me robaron, me han dejado sin nada. Le dije, ¿de qué quería? Dice, mire, por favor, llame a este número. Cuando me contestan a través de una ventana en esa casa, les digo que había acompañado a mi novia, que me habían robado, que me agarró una patota, digo, miren cómo me dejaron, estoy desnudo y demás, digo, por favor, llamen a la casa de mis padres. Mis padres se habían ido por primera vez desde que me habían secuestrado de fin de semana a la costa, y no estaban. Me dice, no contesta a nadie, dice, no quiere que llame a la policía. Le digo, no, señora, digo, estoy sin documento, digo, hasta que sepan quién soy me voy a pasar la noche en la comisaría, digo, prefiero irme así. Me dice, bueno, entonces mientras tanto me dio un pantalón y algo de dinero. Mientras él hablaba, yo miraba, me pareció que pasaba otra persona así de costado, pero No presté más atención, me pareció, y listo. Le digo, ¿y qué? Bueno, me repitió el número, media dormida, como 3-4 veces. Entonces lo localizamos de 222, ¿no? Vamos a ver, qué sé yo, el número ni me lo acuerdo más. 40, 50 y así. Dígamelo así, dígamelo 3-4 veces. Vamos, mi hija se había levantado, llama, no contesta. Tuvimos un rato llamando a nada. Entonces me vuelvo y le digo, mira muchacho, no contesta. Dice, insista, señora, insista, por favor. Volvemos, ya no se había levantado, fue hasta donde teníamos el teléfono. Y nada. Entonces yo llamé, no, le digo, bueno, mira, vamos a cortar por los sanos. Agarré un pantalón de mi marido que lo usaba para pintar, no era nada moderno ni perfecto. Y unas monedas, de un monedero agarré unas cuantas monedas, no me acuerdo si era un peso y pico o algo así. Y fuimos de la ventana, como te digo, levantamos un poquito, había un sofá grande así largo ahí abajo, levantamos y abrió la ventana y yo le grité, muchacho. Y él cruzó enfrente, ahora está todo edificado, enfrente había un terreno baldío y él cruzó de ahí, ¿no? Así cruzó. Entonces le digo, mira, no contesta. Le digo, toma. Y le pasé así el pantalón y las monedas. Gracias, señora, me dijo. Y lo vimos que se va para allá. Entonces, ¿cómo? Pero al instante viene de vuelta y va para el lado de Rivadavia. Bueno, pasó. Nos fuimos a tomar un café o un té y eso. Y después vuelta a dormir otra vez. Le agradezco a la señora, voy a la obra en construcción, le digo a los dos otros, bueno, tengo un tío que vive en Castelar, voy a buscar el coche de mi tío, los vengo a buscar. Y después no sabía para dónde ir, porque habíamos dado tantas vueltas, estaba totalmente perdido en el barrio ese, que aparte era el barrio donde vivían todos los suboficiales de la base de Morón, era un barrio militar donde estábamos. Toqué timbre en una de las pocas casas donde no había militares. Ese también otro toque de suerte, ¿no? Y fueron muchos, en realidad fueron muchas circunstancias. Yo llamé, a los pocos días llamé ese número, a los dos o tres días que lo tenía, me atendió una señora y le dije que había llamado su hijo, le digo, estaba detenido o algo, le digo, ¿cómo es su hijo? Porque era bajito, este no era muy alto. Y entonces dice, ay señor, hace tanto que no lo veo que ya no me acuerdo. Claro, no me podía dar datos, no sabía quién era, yo era justo. Y bueno, yo le dije, mire, no sé si era porque era Viernes Santo, el cumpleaños de mi hijo, por qué, digo, yo lo ayudé. Ni le di mi nombre, ni mi número, ni nada. Guillermo se va de la zona, toma un taxi en la estación de Ituzaingó, pude saber después, años más tarde. Entonces, bueno, salgo, en un momento pasa el tren, dije, bueno, Rivadavia está para allá. Me fui corriendo a Rivadavia, llegué a la plaza de Ituzaingó, donde tomo un taxi.
Y lo que ignoraba es que estaba a 300 metros de la mansión Seré. Habíamos dado corrido en círculo y volví a tomarme un taxi a 3 cuadras de la mansión. Le cuento la misma historia del robo al taxista, que me mira así y me dice, bueno, subí, vamos para la casa de mi tío. Estaban todas las calles cortadas, estaban arreglando. Entonces, en un momento el taxista me dice, pero vos sabés a dónde querés ir. Me dice el tipo, le digo, sí, sí, le digo, no te hagas problema. Entonces, para a 100 metros de la casa de mi tío, le digo, por favor, espérame, voy a buscar dinero y te pago. Me dice, bueno, espero. Entonces, fui, tocó el timbre de mi tío tampoco estaba. Estaban mis dos abuelas. Me dan el dinero, le pago al taxista, le digo, mira, le digo, no nos vimos nunca. Estamos, me dice, ¿y a vos quién te conoce? Chao, flaco, suerte, me dijo, bien, marchaste, así se fue. Y ahí llama al padre de uno de los compañeros que habían quedado en el garage. Yo me cruzo después, a eso de las 3 de la mañana, 4, al garage. Se notó que se había descubierto la fuga, porque empezamos a ver helicópteros rondando por la zona, enfocando con los reflectores las calles. La noche misma de la fuga, despegan helicópteros para buscar a los fugados y tienen que volver porque se desata una tormenta. En el garage ese esperamos un par de horas. Yo me pude quitar una de las esposas con unas herramientas que había. Era un garage en construcción, había muchos elementos, muchas herramientas, era un sitio perfecto casi para un fugado que quería deshacerse de esposas o de otros, o digamos objetos que podían representar una carga. Casa de mis abuelas, me afeito, me cambio, llamo por teléfono al padre del gallego, le digo, mire, lo quisiera buscar a su hijo, no puedo, vaya a tal lugar, no me pregunte cómo ni cuándo, apúrese, si quiere ver a su hijo, está en tal calle, le digo, vaya a buscarlo. Bueno, con el tiempo después me enteré que fue a buscarlo. Y ya cuando había amanecido, eso de las 6 serían, supongo, escuchamos un auto recular hacia la puerta del garage. Uno de los compañeros que estaba conmigo en el garage dice en voz alta, casi gritando, papá, papá, ese es mi papá, es la voz de mi papá. Se abre la puerta, el padre entra y le dice, hijo, ¿en dónde has estado? Era el padre que había llegado después que Guillermo lo llamara. Ahí nos subimos al auto y salimos rápidamente de la zona. Eso ni lo oímos, que vino el padre, ni nada, porque era más allá de mi casa. Era en el garage. Y bueno, el padre entró así, dio marcha atrás, subió el auto y lo subió. Subieron ellos, ya para esto Claudio había cruzado y bueno, y lo llevó. Esto de la fuga demuestra que el ser humano no resigna, nunca resigna. Y va a tratar de salvar su vida, por mismo odio al terror, por mismo odio a la injusticia, el haber sido torturados y todo lo demás, les enseñó que tenían que jugarse, y se jugaron. Es maravilloso la fuga. Demuestra lo que se llama el coraje civil de la gente. Sabían que en cualquier momento los terminaban a tiros, o si de nuevo lo tomaban prisioneros, los iban a torturar hasta matarlos. Y sin embargo, el ansia de la libertad. Esto es hermoso. A partir de allí, 7 días después, en torno a 7 días después, a una semana después, la casa es destruida. Toda la gente que estaba aquí es transferida a otros centros. Me dicen que hay algunos testimonios que dicen que a la comisaría de Aedo, por ejemplo. El día siguiente, que todavía no sabíamos cómo se había terminado el drama ese, ¿no?, de la fuga, y bueno, y nos enteramos que se habían prendido fuego, nadie se podía acercar ahí, bueno, todas esas esa historia de terror, ¿no? Por mucho tiempo nadie se pudo acercar a la casona. Y a partir de ahí salí
sí, me fui a casa de un amigo de mi padre que me sacó a Capital Federal, donde fui a casa de unos amigos. Estuve unos 15 días dando vueltas por Buenos Aires hasta que encontré a alguien que me hizo un documento falso. Con él me fui a Uruguay y, bueno, a partir de ahí quedé 4 meses en Uruguay y de ahí me fui para Brasil, donde pedí el asilo político. Y 10 años después me enteré que en el momento en que yo estaba en Montevideo, en Uruguay estuve en Nueva Helvecia, en el momento en que yo estaba tomando el avión de Montevideo para Río de Janeiro, para Sao Paulo, caía el ejército uruguayo a la casa donde yo estaba en Nueva Helvecia, que me venían a buscar. Al mismo tiempo, fueron 2 horas después que me fui de esa casa. Y eso lo supe 10 años después. Llego a casa de un amigo. Este amigo contacta a sus amigos conocidos. Y yo paso a vivir luego durante casi 3 meses en casa de conocidos, sin salir a la calle. Yo estuve sin salir después a la calle 3 meses más, porque no quería, porque no me atrevía a salir a la calle. Recién salgo a la calle cuando la Argentina entra en las fases finales de la Copa del Mundo, cuando la gente empieza a salir a festejar de forma más masiva, la semifinal, por ejemplo. Ahí recién yo me animo a tirarme a la calle, salir junto con, cubierto, digamos, por la masa de gente. Y después yo me quedo en el país, me quedo en Buenos Aires durante un año más, hasta mayo de 79. Cambié de domicilio, por supuesto, no jugué más al fútbol, era una actividad pública el fútbol. Volví a la facultad, di 2 materias libres en diciembre, no cursé, pero sino di 2 materias libres. Y en un momento dado, a principios de 79, intento sacar el documento único, lo consigo a través de un contacto que había averiguado que no tenía prontuario. Pero el documento único es retenido en el distrito militar, y diciendo que lo tenía que ir a buscar yo personalmente. Y ahí me decidí, ahí, digamos, en realidad no sé lo que me hizo quedarme un año más. Fue una época, yo estaba muy confundido en el momento, en el periodo de tiempo ese, después de la fuga. Bueno, no sé, llegué a Brasil y me pareció haber llegado al paraíso terrenal, era todo. Volver a vivir de una manera exuberante era, ¿no? En Brasil me dieron el asilo político para desde París, desde Francia. Me fui a Francia, donde estoy viviendo desde fines del 78. Llegando a Francia conocí a un grupo de argentinos que estaba viviendo allí. Uno de ellos hacía teatro, hacía títeres en la calle y había empezado a hacer títeres dentro del metro. Empezamos a hacer títeres dentro del metro de una forma de sobrevivir, de ganar dinero. Y aparte funcionaba, era maravilloso. Encontré cantidad de gente, entre otros Cortázar. Bueno, no sé, un día nos encontramos, Cortázar lo encontramos en... en un acto de Nicaragua, también recuerdo, por Nicaragua, nos vino a felicitar y demás. Y bueno, todo lo que empezó como una forma de sobrevivir y ganar el pan, terminó siendo una profesión. Seguía haciendo títeres, seguía haciendo teatro, y bueno, hasta el día de hoy es mi profesión. Yo a veces converso con gente que se vio conmigo durante ese año y me dicen que yo estaba realmente perseguido, me sentía perseguido, aparte con buena razón. Estaba muy exaltado, muy nervioso, y por alguna razón me quedé un año y 2 meses más después de la fuga. Sin embargo, en mayo del 79 salgo del país por Brasil, me presento ante las Naciones Unidas, obtengo la condición de refugiado y después llego a Suecia en agosto de 79. La
casé, obtuve la nacionalidad francesa, me fui a vivir al sur de Francia. Después tuve que empezar de nuevo, tuve que empezar a aprender el idioma nuevamente, tuve que empezar a estudiar, tuve que recomenzar la carrera, filosofía desde cero, pero sobre todo el idioma, tuve que empezar a aprender a hablar, digamos, nuevamente, ¿no? como un chico, como una criatura. Fue un camino largo, de adaptación, de inserción en la sociedad sueca. Fue un periodo grato también, un periodo muy feliz, muy agradable, un periodo donde descubrí muchísimas cosas, donde conocí muchísimas cosas nuevas, donde me sentía permanentemente curioso por comprender y por incorporar, incluso en ciertos casos, valores, actitudes nuevas. Creo que la vida siempre te gana, digamos, ¿no? Desde que cuando hay posibilidades de reconstruir algo, pues está bien, no sé, creo que aparte consideré durante mucho tiempo que todo lo que viví a partir de desde el momento de la fuga era como una chapa y bueno, terminó siendo un poco más que una chapa, ¿no? De los otros dos los he visto. Con García nos hemos cruzado dos veces, creo, en España hace muchísimos años. Y después, bueno, no he vuelto a tener noticias. Y a Russo Mano lo he vuelto a ver durante el diario, durante el juicio a las juntas, que también vino a declarar. Ahí me enteré que después de habernos fugado se fue a refugiar a casa de su hermana, que vivía con un policía. El policía lo denuncia, lo vinieron a buscar y lo volvieron a chupar estuvo desaparecido durante mes y medio, una cosa así, con un solo guardia, un guardia permanente que lo maltrataba, le hizo vivir en infierno, hasta que un día no aguantó más, el guardia dijo, sácate la venda, le sacó la venda y dice, mírame, dice, ¿sabes quién soy yo? Dice, yo estaba de guardia el día que te escapaste, hijo de puta, dice, por culpa tuya, dice, vos me cagaste la carrera. Y el otro le dijo, dice, bueno, pero ustedes me estaban cagando la vida, dice, no había mucha elección. Y bueno, también, como te contaba antes, a partir de ahí no lo tocó más. Estuvo, sí, no sé cuánto tiempo, más de un mes creo, desaparecido, no sé en qué lugar, y al final, bueno, terminaron pasándolo al PEN, donde estuvo 4 años preso. Yo siento que estoy en paz con la historia, con esta historia. Yo siento que el día que yo me fugué, ese día resolví conseguí lo que más me importaba, es decir, yo conseguí el día de la fuga, al fugarme, en realidad lo único que me importaba, que era salir del lugar, irme de ese lugar. Yo no podía haber soportado, creo, un día más en ese lugar, si por alguna razón se hubiera frustrado ese plan de fuga. Con buen criterio práctico, jamás me sentí acongojado ni dolido por los distintos vejámenes a los que fui sometido. Con buen criterio práctico, creo que entendí intuitivamente que esas eran las reglas del juego, que era irrealista y poco práctico plantearse como meta no ser ultrajado en ese lugar, porque no iba a conseguirlo. Y con buen criterio práctico creo que me planteé la meta de salir de aquí sea como sea, es decir, no salir de aquí sin ser vejado, porque era imposible, pero salir de aquí. Y lo conseguí, y eso me permitió, yo creo que me permitió mantenerme entero, haberme concentrado, haber enfocado en una sola meta, irme de ese lugar, irme de la mansión Seré. Siempre consideré que en un determinado
de una determinada manera nosotros no habíamos sido víctimas, nos tomamos nuestra revancha. El 24 de marzo no solamente fue el aniversario de un periodo nefasto para la Argentina, es mi segundo cumpleaños, y fue también el día en que la Fuerza Aérea Argentina se asustó de cuatro chicos que, golpeados y desnudos, corrían por el Gran Buenos Aires, al punto que, bueno, cerraron la casa, la dinamitaron, blanquearon a todos los presos que estaban ahí adentro. Y creo que en eso jugó mucho también el hecho que estábamos cerca del Mundial, los periodistas extranjeros ya estaban aquí y tuvieron miedo que seguramente que nos contactáramos con los periodistas y que se hiciera una publicidad que no estaban en condiciones de asumir, digamos, ¿no? Y entonces, es toda una cuestión de revisar la historia con el fin de que nunca más, nunca más ocurran el régimen de la desaparición de personas. Nunca más.